El desconcierto, un viaje de lo analítico a lo sensorial. Estamos con Begoña Huertas, la presento brevemente y luego le pido que nos salude. Ella nació en Gijón, 1965. Digamos que tiene varias facetas, ensayista, novelista. Ella es filóloga también. Se doctoró en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha publicado unas 5 novelas. Ahora mismo está impartiendo clase en el Máster de Humanidades de la Universidad Autónoma de Madrid. La hemos invitado aquí porque en 2017 publicó El Desconcierto, un extraordinario libro que podía encuadrarse en el género de la autoficción y que presenta cuenta un poco el tránsito que ella pasó a raíz de una enfermedad, pero es un libro que no se limita al testimonio, sino que abre una dimensión expresiva y reflexiva en muchos frentes de una hondura, yo creo que muy apreciable. Buenas tardes, Begoña. Hola, buenas tardes. Estamos muy contentos de recibirte. Yo leí tu libro en la página 50, ya estaba absolutamente absorbido por un texto inteligente, preciso, fino, hondo, emocionante también, y me hace mucha ilusión que hayas venido. Pues bueno, y a mí me hace mucha ilusión estar aquí, así que muchas gracias por invitarme y quiero agradecerles a todos que hayan venido y a la biblioteca y a la Ateneo, porque verdaderamente me hace mucha ilusión. Hemos repartido una hoja con 8 fotografías. ¿Nos das brevemente el manual de instrucciones de las 8 fotografías? ¿Qué tenemos que hacer con ello? Bueno, en principio eran unos fotogramas que yo quería haber incluido en el libro, pero bueno, por problemas de copyright o cosas de edición, pues no pudo ser. Y yo creo que a medida que vamos hablando, pues igual en algún momento remitimos alguna de ellas. Pero en conjunto, pues da una idea de ese imaginario, de esa atmósfera en la que yo me moví, ¿no? durante ese tiempo, esos 2 años de enfermedad. Y que creo que son poner en imágenes cosas que, a las que aludo en el libro, ¿no? Entonces, pues bueno, me parece que puede ser curioso. Los podemos ir comentando más adelante, porque cada una está ligada a algún tema o a algún capítulo. Vale, pues conforme vayan saliendo vamos comentándolas, ¿no? Bueno, quiero hacerte una pregunta muy general para empezar, un poco como pórtico de entrada a lo que luego podamos hablar. Hay varios momentos en el libro El Desconcierto donde aludes a la escritura literaria, como una herramienta que nos sirve para poner orden. Concretamente, en la página 180 dices, cuando ya está terminando el libro, la escritura de este libro ha supuesto para mí un restablecimiento del equilibrio perdido. En la misma página 180, también un poquito más adelante, dices, escribir estas páginas ha sido establecer nexos entre cosas inconexas, como quien teje una malla que sostenga todo, que lo contenga y al hacerlo le dé forma. No hace falta irse al final del libro, sino simplemente tomarlo por la portada. En la misma portada, En la misma portada dices, como en el ajedrez, se trataba de recuperar el equilibrio sobre el tablero tras una mala jugada. De repente me encuentro haciendo literatura, es decir, intentando poner orden donde no lo hay. La búsqueda de una coherencia, eso es una historia. Bueno, aparece bastantes veces. Yo cuando he intentado explicar a mis alumnos que la literatura es una herramienta que nos sirve para poner orden, yo nunca me sé explicar bien, ¿no? Noto que no me entienden, noto que me miran diciendo, este tío no se está explicando bien. Entonces me hacía mucha ilusión encontrarme esto, porque a lo mejor tú puedes subsanar por mí esta... A ver, no explicar, a lo mejor que yo no lo he entendido bien.
la literatura sirve para poner orden, la realidad está desordenada. Sí, la verdad es que o sea, yo considero que sí, que muchas veces la realidad nos ocurre, la experiencia no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? No quiero decir qué causas tiene, pues es el azar, cosas que se cruzan, caminos que empiezan, que no terminan. Cuando escribimos es otra cosa, porque ahí estructuramos, damos una continuidad, hay un principio, hay un final, con lo cual hay un sentido que se construye a la hora de escribir cualquier texto, ¿no? En este caso, doblemente, porque yo venía de 2 años de una experiencia de un cáncer, de 2. Para mí completamente supuso también como esa imagen, ¿no? Me gusta mucho el ajedrez, claro, solo en ese equilibrio. Fue como un manotazo que dejara por los suelos las piezas, ¿no? Esos 2 años fueron 2 años de desconcierto, fueron 2 años de confusión, no había nada que terminara ni que empezara. Luego, que fue posterior, poder mirar eso, poder redactarlo, poder darle un sentido, poder preocuparme de estructurar la experiencia, pues verdaderamente fue un alivio. A la hora de trabajarlo, que lo trabajé como cualquier otra novela, y luego yo misma me sorprendí, porque es verdad que ese viaje de empezar de una manera analítica y terminar, ¿no?, con una visión más sensorial fue algo no premeditado. Entonces, ciertamente en el libro está todo muy, muy estructurado, muy claro y bueno, da una tranquilidad que no da la vida, ¿no?, que es un continuo desequilibrio y puesto a través del tiempo, ¿no? Tú sufres una enfermedad, cáncer, una enfermedad terrible, y en ese momento, según cuentas en el libro, se desordenan muchas cosas, la enfermedad irrumpe de una manera, bueno, irrumpe, la propia palabra irrumpe, arrasa con todo. Sin embargo, antes de empezar a hablar un poco de qué ocurre con tu yo, las reflexiones que haces con tu yo, te quería preguntar, ¿no? En realidad, tampoco hace falta que irrumpa en nuestra vida algo tan terrible como el cáncer para darnos cuenta de que nuestro yo es un desorden de pasiones, pensamientos a medio fabricado, intentos de racionalización, impulsos, reflejos, dudas, números, etc. ¿No? ¿No deberíamos darnos cuenta antes de que nos llegue una gran crisis, sea un cáncer, sea una separación, sea lo que sea? Ya, igual deberíamos, pero no siempre lo hacemos, ¿no? O no todos lo hacemos. Para mí el problema, o sea, cuando me encuentro con la enfermedad, lo primero que me llama la atención es que lo veo como un problema de identidad. Yo antes no había sentido un problema de identidad, que sin duda lo tendría, porque efectivamente es un tema muy complicado, ¿no? Que es la identidad, la conciencia de cada uno, pero es a raíz de la enfermedad cuando la entiendo como un problema de identidad, de ojo, ¿qué pasa aquí? ¿No? Y eso me parece interesante, y de hecho eso fue lo que me dio también pie a escribir un libro que de otra manera pues no lo hubiera escrito, como no tenía tampoco la necesidad de escribir un libro para dar un testimonio llano y plano de lo que había sido una vivencia, ¿no?, de un cáncer. Fue todo eso que... De algún modo, ¿tienes la impresión de que estamos simulando todo el tiempo, o no simulando, pero estamos viviendo una especie de simulacro con respecto a nuestra identidad, algo bastante inestable, en nuestra identidad personal, ¿no? Algo bastante inestable, algo que queremos pensar que es coherente, etc. Y sin embargo, cuando irrumpe una gran crisis, el castillo de cartas, vemos que no era un castillo de piedra, era un castillo de naipes que se viene abajo enseguida, ¿no? ¿Estamos viviendo una serie de simulacro con un tema de identidad? Pues sí, pero quizás sea necesario también, ¿no? Para poder movernos y poder vivir, ¿no? Cuando, no sé, cuando vamos caminando no vamos pensando en poner un pie tras de otro. Entonces creo que también cuando nos desenvolvemos en la vida pues tampoco vamos dándole vueltas a quiénes somos y qué nos constituye y qué es el yo. Entonces creo que también afortunadamente, ¿no?, es un recurso
de la vida, ¿no? Que funciona. Vamos a meternos con la primera parte del libro, donde yo encuentro, antes lo hemos estado hablando, antes de entrar aquí, encuentro una escritura sobre el yo que no había encontrado antes, ni siquiera en los manuales de filosofía de la mente, antropología filosófica, metafísica, que tradicionalmente han tratado el tema del yo, ¿no? Existe el sujeto, existe el sujeto como algo sólido, metafísico, en el que podamos confiar. Hoy día sabemos que no. Durante muchos siglos sí creímos que sí, durante muchos siglos, ¿no? Que existía un sujeto que era una esencia inamovible en la que podíamos confiar, ¿no? En la página 21, cuando estás hablando de la erupción de la enfermedad en tu vida, dices: yo era mi cuerpo, pero no era mi enfermedad. Encuentras en ese momento un yo extraño con el que convives, que sin embargo, y ahí está la contradicción, un yo que no eres tú, ¿no? Sí, totalmente la contradicción y el desconcierto, ¿verdad? Cuando uno se ve sorprendido por, en este caso, por una enfermedad, pues de repente el cuerpo cambia, inevitablemente. Claro, digo, el cuerpo cambia y yo qué. Es como si yo me quedara en un sitio y fuera el cuerpo el que diera el cambio, ¿no? Eso te das cuenta, pues, de que es una falacia. La dualidad cuerpo-mente, ¿no? Que en teoría, pues, todos negamos, o sea, todos estaremos de acuerdo en que, bueno, pues, que no existe una mente, no existe un espíritu, un alma, al margen del cuerpo, ¿no? Eso que en teoría todos comprendemos y nos es fácil aceptar, en un proceso de enfermedad tendemos enseguida a disolverlo y a quedarnos ese yo en un lado y ese cuerpo en otro, ¿no? Esto es lo que provoca ese desajuste y todas esas preguntas que yo me hice, ¿no? También, bueno, recordé un fragmento de Proust en Buscar el tiempo perdido, donde precisamente hablaba de esto. Decía que era en la enfermedad cuando nos dábamos cuenta que estábamos atados a un ser que era prácticamente de otro planeta, al que no entendíamos ni éramos capaces de hacernos entender por él. Esa disociación yo creo que naturalmente surge cuando uno está enfermo, ¿no? Y de hecho, bueno, el primer capítulo del libro va por ahí, ¿no? Porque es una lucha no de mí con la enfermedad, sino de mí conmigo misma. O sea, soy yo luchando con la que he sido e intentando. Soy yo creyendo en la que he sido y luchando con la nueva. Cuando dejas de poder hacer cosas, ¿no? que has venido haciendo, cuando coges algo y se te cae de las manos, cuando tienes, no puedes hacer ejercicio normal que antes podías hacer, la cabeza tampoco te va bien, el cuerpo está cansado y no te responde como te respondía. O sea, de repente el cuerpo ha cambiado, tú has cambiado. Bueno, pues esa resistencia a aceptarlo, ¿no? A decir, mi cuerpo ha cambiado y yo continúo en el mismo sitio. No, tú ya no estás en el mismo sitio. ¿Es posible una conciliación entre ese yo sano y ese nuevo yo enfermo? ¿Es posible esa conciliación? Claro, sí, necesaria. Innecesaria porque si no, no vivirías en una situación. Y es la, por supuesto, es la aceptación y la recomposición del equilibrio, ¿no? De nuevo. Sí, resumirlo. Lo que pasa es que cuesta, porque bueno, también está el mecanismo defensivo del autoengaño, que a mí me interesa muchísimo. En muchas novelas he tratado ese tema, ¿no? Porque me fascina la capacidad y la facilidad que tiene la mente humana para defenderse a través del autoengaño, ¿no? Y bueno, también me parecía fascinante los experimentos que hay, ¿no? La neurociencia como aliada con los magos para, ¿no?, entender con qué facilidad nos hacen ver
lo que no existe, o al revés, nos hacen ignorar cosas que tenemos delante de los ojos. Yo recuerdo que Piglia, Ricardo Piglia, el escritor argentino, decía que el autoengaño es el crimen perfecto. Es el único ejemplo de crimen perfecto, porque una vez que has eliminado a ti mismo la parte consciente del engaño de ti mismo, ya nadie más sabe del engaño, ¿no? La pregunta que te quería hacer es, cuando uno está enfermo de esa magnitud, como tú estuviste, y tu yo, hay una disociación, o una destrucción, o una recomposición de tu yo, ¿sentías que te estaban pensando? ¿Que el lenguaje del dolor te pensaba a ti, en vez de tú pensar a través del lenguaje? Porque cuando tú sientes esos momentos de crisis, de dolor, sientes que tu mente ya no la controlas, tu mente está adentrándose en dinámicas nuevas que tú no controlas. Me da la impresión que es fácil pensar que tú ya no piensas, sino que hay algo que te está pensando a ti, ¿no? Pues creo que no fue tanto así, porque no es que la mente se adentre en las formas de pensar, es que hay como un parón, ¿no? Y verdaderamente es la debilidad del cuerpo, es la debilidad de la mente. Y vuelvo un poco a esa idea, ¿no? Cuando uno dice, bueno, estoy enfermo, tengo un cuerpo débil, me meto en la cama y qué bien, tengo tiempo para leer, escribir, trabajar. No es verdad, o sea, cuando el cuerpo no tiene fuerzas, la mente no tiene fuerzas. Y esto, por ejemplo, lo dice también Margarit Duras, ¿no? Y que se escribe con el cuerpo. Y yo lo entendí por primera vez entonces, ¿no? Cómo es cierto que no existe un esfuerzo mental. O sea, cuando uno hace un esfuerzo mental, es un esfuerzo físico. El cerebro necesita pues estar bien nutrido y tener sus nutrientes y sus azúcares para poder hacer su ingeniería, ¿no? El pensamiento. De manera que esto, ante esa debilidad del cuerpo y ese parón de un cuerpo que está imposibilitado de hacer muchas cosas, la mente está igual. Entonces, el pensamiento, al menos mi experiencia, es que era un pensamiento muy en stand-by, muy torpe, muy incapaz de llegar a poco, de ir, ¿no? De no llegar nada lejos, la verdad. Bueno, la precisión con la que Leguña en el libro da desarrollo a esta perplejidad que se sufre cuando la enfermedad destruye ese yo que hasta ahora capitaneaba, ¿no? Esa unidad de procesamiento central que capitaneaba el cuerpo, los pensamientos, ¿no? La capacidad con la que Begoña desarrolla este tema en las primeras 50 páginas de Dios es realmente asombrosa. Antes, hablando contigo en la cafetería, te comentaba que a veces cuando leemos el texto de filosofía de la mente o de metafísica, las posibilidades que se nos ocurren para resolver el enigma de mente-cuerpo, porque sigue siendo un interrogante, aunque no se ha resuelto. Hay mente, hay cuerpo, no hay mente y no hay cuerpo, hay uno solo, una unidad. La mente es un epifenómeno del cuerpo, es decir, algo que surge después, ¿no? Todo eso está todavía sin resolver. Sin embargo, en tu libro yo encontraba una precisión en la evidencia que surtía de nuevos argumentos y de nuevas situaciones a un texto teórico que yo había estudiado aparte y que en ningún modo se contemplaba, ¿no? Yo nunca había leído un texto que tratara sobre el sujeto decir yo soy yo pero no soy mi enfermedad. Nunca se me hubiera ocurrido leyendo un texto de filosofía de la mente que se me pudiera ocurrir decir yo soy yo con todo lo que eso implica, pero yo no soy mi enfermedad. Y luego tú te preguntas, ¿y entonces quién es ese sujeto enfermo, ¿no? Es un texto realmente que te pone los pelos de punta, pero no por ese testimonio de la enfermedad, que también, sino por los niveles de profundidad que llegas en la expresión de esa perplejidad absolutamente desconcertante, ¿no? Sí, desconcertante, desde luego, claro, sí, ¿no? La palabra era el qué soy. O sea, que después llegaría el quién soy, pero antes era el qué soy. Y verdaderamente era complicado, ¿no? Porque
Sí, decía, yo no soy mi enfermedad, o sea, yo no soy el cáncer. Pero me llevaba a pensar, bueno, y entonces yo no soy mis granos, ¿no? Claro, no soy mis arrugas. Entonces, ¿qué soy? Pero claro que soy mis granos, claro que soy mis arrugas. Continúa, claro que soy mi tumor. No, había algo ahí que me chocaba y me seguía chocando, no lo sé, ¿no? Y sí, el tema, claro, y bueno, el resumen por ahora, no sé si por siendo de la conciencia, ¿no? Ese que soy, eso que piensa y que y en bucle vemos que piensa, esos somos, eso es la conciencia, pero es una mínima parte, ¿no? Luego también está todo lo que hay debajo, ¿no? Todo, bueno, pues toda la parte inconsciente, ¿no? Y que no razonamos. Y también me voy con un pensamiento muy racional que no. En el libro, creo recordar que sí que nombras una escritora de libros, una escritora que había escrito un libro más bien de autoayuda, que sí que es capaz de decir yo soy mi tumor, ¿no? Creo que sí lo nombras, ¿no? Sí. Tú rechazabas esa idea, tú no puedes decirte a ti misma yo soy mi cuerpo, yo soy mi voz, por ejemplo, yo soy mis recuerdos, pero yo no soy mi tumor. Sin embargo, sí que creo recordar que en el texto hablas de una que sí que dice, pues sí, mi cáncer soy yo, ¿no? Uh-huh. ¿No? Pero claro, ya supone un planteamiento de enfrentarse a toda esa operación de derribo que es la enfermedad, también es completamente distinto, ¿no? Decir yo soy mi tumor, ¿no? Sí, es otra cosa, desde luego es un planteamiento diferente en el que yo no me reconocía, ¿no? No me reconocía. Bueno, yo sí que aceptaba con, digamos, enfrentándome también a la metáfora bélica, ¿no? Del cáncer como una batalla que hay que ganar, tampoco lo sentía así, yo también rechazaba eso. O sea, no es que tuviera un invasor con el que estaba en lucha y no podía rendirme, etc. No, era sí, la aceptación de una enfermedad pues como parte de la naturaleza. Lucrecia también, ¿no? Y su de la naturaleza de las cosas también para mí fue, bueno, no sé, ¿no? No sé, voy a decir un ejemplo, pero bueno, me sentía muy cercana a esa manera de ver las cosas, ¿no? De entender el proceso de la vida, el proceso de la naturaleza, y en ese proceso, pues bueno, las cosas nacían y a veces estropeaban y siempre morían, ¿no? Así fue mi concepción un poco de la enfermedad, ¿no? Aceptarla, no identificarme con ella y tampoco una lucha entre dos iguales, porque tampoco era eso. Luego hablaremos de esto porque acabamos de nombrar tres opciones y luego hablaremos de esto porque en el libro lo describes muy bien, la estetización de la enfermedad, ¿no? Luego hablaremos un poco de esto, pero antes de seguir, ¿qué es tu libro? ¿El desconcierto? ¿Es una novela? ¿Es un libro de ensayo? ¿Es una autoficción? ¿Es una biografía? ¿Es un libro de pensamiento? ¿Dónde tenemos que ponerle un poco la etiqueta? Me es difícil poner la etiqueta y a lo mejor quizás podría contar un poco cómo surge y eso puede dar una idea, ¿no? Porque, bueno, durante el proceso de mi enfermedad, abarcó 2 años, por supuesto no estuve 2 años postrada en una cama, y, ¿no? Pero sí fueron 2 años duros en que no se terminaba y había momentos buenos y momentos malos, ¿no? En todo ese tiempo, como decía antes, yo no tenía ni ganas ni fuerzas para escribir. Entonces, no me planteé escribir ahí el testimonio de mi enfermedad. De hecho, abrí un archivo en el PC donde anotaba de vez en cuando alguna frase. Son frases súper cortas, ¿no? Lacónicas, cuando me apetecía. Y creo que en esos 2 años tengo 4 hojas. Para que se dé una idea de las pocas ganas que tenía de escribir. Y luego, durante ese tiempo, leí, también tuve lectura, creo que lo digo porque
me interesó el tema de los personajes enfermos, cómo las novelas habían tratado el tema de la enfermedad. Y luego, una tercera vía es que empecé a tomar notas para una novela. Notas, ¿no? Bueno. Entonces, de estas tres cosas surge el desconcierto. Más bien de la segunda. Me lo planteé como un ensayo en el que yo quería hablar de las novelas que presentaban personajes enfermos. Entonces empecé como un ensayo, verdaderamente. Cuando empecé a redactarlo, pues se iban colando cosas de mi propia experiencia. Y bueno, me di cuenta que no me molestaba y que no solo no me molestaba, sino que podría enriquecer el ensayo. Sí, no ocultar, ¿no?, desde dónde lo estaba escribiendo. O sea, vale, estoy escribiendo un ensayo sobre literatura y no oculto que lo estoy haciendo desde aquí, desde este lugar. Entonces, esas hojas autobiográficas pues fueron aumentando. De manera que la suma de eso fue el desconcierto, ¿no? El alivio que supuso poder manejar todo ese material que tenía ahí desde fuera y tratarlo literariamente fue inmenso. Precisamente por eso, ¿no? Porque era poder darle un orden que la experiencia no había tenido. Así que me senté y lo trabajé como una novela. O sea, me lo planteé como un escrito literario, con caracterización de personajes, con estructura pensada, con avances de trama, cosas que se ligan una a otra. Entonces, en ese sentido, no, o sea, no tengo muy claro que es un texto literario. Más allá no sabría qué decir. O sea, tampoco es una novela, porque ojalá fuera una novela, pero son hechos reales. Entonces estaría quizás más cerca de una, sí, un texto autobiográfico, ¿no? Te lo pregunto porque hay mucha gente que dice que no le importa tener la definición del libro por delante, que es novela, biografía, no le importa para leerla, pero a mí me parece, igual no me importa tanto finalmente, que bueno, al final te enfrentas con el libro, pero a mí siempre me parece que el género define una posición de lectura, sí, en el lector, ¿no? Yo no leo igual, yo al menos no leo igual un testimonio que una novela. Exacto, sí. Yo eso, por ejemplo, sí que lo tuve muy claro y quise dejar, y desde el prólogo se ve, que yo hago el pacto, ¿no?, de autobiográfico con el lector y le digo, esta persona que está hablando aquí soy yo y esto que cuento es real, porque es verdad que no se lee de la misma manera, claro. Sí, ahí da la impresión de que ese proceso de abstracción que a veces tienes que hacer con una novela, ¿no?, de los hechos que ocurren situados en un contexto de sentido que tú tienes que construir como lector, en un texto autobiográfico ya ese contexto de sentido viene dado, ¿no? Ya viene más dado, ¿no? Un texto autobiográfico o de pensamiento, ¿no? Creo que va por delante ese sentido. Eso te lo preguntaba, ¿no? Porque he visto que se refieren en algunos momentos y en la búsqueda de internet, que te suele ir como novela. ¿Sí? Y a mí me deja un poco perplejo. ¿También? Pero claro, nos estás tratando que lo trabajabas como una novela. No, como literatura. Como literatura. Es diferente. Como literatura. Sí. Te quería preguntar, uno de los requisitos para un buen texto, siempre, creo, si no estás de acuerdo, dímelo y lo hablamos, pero creo que un buen requisito para un buen texto es que el escritor haya adquirido una distancia suficiente con los hechos que pretende narrar. ¿Le hayan ocurrido a él o no? Eso no me importa. Totalmente. Creo que tiene que haber una distancia, ¿no? Ya sabemos que la cercanía emotiva hacia algo nos nubla un poco la vista, ¿no? Y el escritor también, ¿no? Totalmente, sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente, además. Sí. Para trabajar el texto necesitas eso, trabajarlo, ¿no? Como algo ajeno a ti, sí, sí. Dices en tu libro, dices, certificando esto, pero desde un plano que a mí no se me hubiera ocurrido, dices que varias veces nombras el hecho de que no puedas escribir la enfermedad en directo. Dices, es algo mal texto.
Pero la enfermedad es imposible escribirlo en directo, ¿no? Sí, yo creo que la enfermedad en particular sí. Por esto que digo del puro cansancio y del puro agotamiento. O sea, un cuerpo que no está bien es una mente que no está bien. Y el trabajo de escritura es un trabajo. Entonces, yo creo que no. Sí se pueden tomar notas. Yo tenía notas tomadas, eso, como digo, en el PC, también en papelitos, estoy llena de papelitos. En casa tengo una carpeta de papelitos donde anotaba cosas, pero son frases inconexas, no está trabajado, no. O sea, yo no puedo escribir desde el dolor. Y no creo que nadie lo pueda hacer. Luego sí, lo recuperas y lo trabajas, ¿no? Incluso los diarios, que podría pensarse que es lo más puro, ¿no? Que es lo más... donde menos distancia hay desde lo que escribe una persona a lo que luego se va a publicar. Incluso los diarios están editados. O sea, los diaristas que editan, esperemos que mínimamente, porque si no, no falsearían. Pero hay una edición, ¿no? Un trabajo. Y en esto más todavía. Así que no. Una vez pasada la enfermedad, la sensación, digamos que la sensación de que te deja en el cuerpo la enfermedad es tan terrible que anula esa distancia que ya ha pasado, o es fácil para un escritor, cuando ya ha pasado la enfermedad, situarse desde ese afuera imprescindible para escribir. ¿Es fácil o la sensación, el susto, digamos, que tienes en el cuerpo es tan grande que...? No, en mi caso todo lo contrario, ¿no? Fue un alivio total. Poder verlo desde fuera, poder ver en la mesa toda esa cantidad de papeles, de notas, de estudios, ideas, y trabajar sobre ellas, ¿no? Sí, ciertamente un alivio. No solo no me costó nada, sino que lo disfruté mucho. ¿Introdujiste cuántas de esas notas ibas tomando durante la enfermedad? Eran muy poquitas. Sí, eran tan pocas, ¿no? Pero sí, claro que las utilicé y las elaboré, claro. Pero entonces la mayor parte del material anotado se quedó fuera del libro. Sí, gran parte sí. Sí. No era mucho, como digo, ¿no? Es curioso, ¿no? Nos vuelve otra vez a la posición inicial, ¿no? De que no se puede escribir en el centro del infierno, ¿no? Claro. No es posible, ¿no? ¿No? Claro, no, estoy intentando recordar y sí eran anotaciones que me sirvieron en el libro para recordar cómo había sido, ¿no? Pero no estaban utilizadas tal cual. Tú organizas el libro según núcleos temáticos, ¿no? Según nos cuentas, ¿no? ¿Por qué esa voluntad de separar temas? Bueno, se ve claramente que es una apuesta ganadora, porque insisto que cada capítulo tiene una claridad y una profundidad abrumadora, ¿no? Pero ¿por qué esa idea inicial de separar temas? Sí, no sabría muy bien, ¿eh? Porque estas decisiones también se hacen un poco sobre la marcha, ¿no? Como también hay una frase de Pavés que me encanta, y es que lo que escribimos es siempre ciego. Y estoy de acuerdo, ¿no? O sea, podemos tener planes y, como digo, luego el trabajo, desde luego, es el trabajo. Pero hay un punto ahí de ceguera que es muy bueno. Y entonces no sabría decir exactamente por qué. Me pareció que funcionaba eso, núcleos temáticos de cosas que la enfermedad me había hecho preguntar que me parecían interesantes, porque repito que el testimonio en sí cronológico, desde el diagnóstico de la enfermedad hasta la cura, ¿no? Bueno, hasta los 5 años pasados después de todo, se me quedaba, no me interesaba. Entonces me interesaban las cosas que me habían surgido a raíz de ese proceso, y en torno a cada una de ellas pues hay un capítulo y por supuesto, claro que esa cronología de la enfermedad se va viendo, ¿no? Porque al final sí que hay un panorama. Y luego, como te decía antes también, el hecho de que haya un desarrollo y que el primer capítulo sea muy racional, porque soy yo intentando razonar que lo que me está pasando es la vida y es lo más razonable del mundo, etc.
Y el último capítulo, en el que se titula La memoria de los sentidos, donde la razón y la lógica queda completamente apartado y hablo de los recuerdos del tacto, de la memoria, ¿no? Eso, de los sentidos, hay ahí un camino que no me planteé hacer, ¿no? Que cuando me senté a escribirlo no dije voy a hacer esta evolución de la voz narradora, ¿no? Eso surgió. Eso es, bueno, pues es también lo bonito, ¿no? El escribir a ciegas. Luego me gustaría que habláramos de eso porque creo que al final el libro sí que es verdad, creo, corrígeme si me equivoco, no me has corregido nada hasta ahora, algo más que corregir. Estamos a punto de todo, esto no puede ser. Creo que el libro, a pesar de estar separado en núcleos temáticos, creo que hay una línea de progresión y creo que el final no es casual, que no podríamos intercambiar esos núcleos temáticos como lecciones de un manual, sino que realmente hay una llegada, ¿no? Pero hablaremos luego, si te parece. Quería preguntarte, ¿tú en el libro estás enfadada, o enfadada de mentiras, o enfadada literariamente, con la literatura en general? Porque la literatura de ficción, empiezas a ser bucear por los escritores que tú has leído, por las novelas que a ti han formado parte de ti, y encuentras que, voy a decir de una manera un poco grosera, mienten con respecto al tema de la enfermedad, ¿no? Y para un escritor, que la literatura le haya mentido es... Aquí ya no estamos de acuerdo, porque mentir no, tampoco fue esa mi sensación, ¿no? Que me hubieran mentido, ¿no? ¿Qué ocurre cuando tú empiezas a analizar cómo trata la enfermedad la literatura? Sí, ahí la verdad es que me chocó, me llamó la atención. Luego vi que Virginia Woolf tenía un ensayo sobre la enfermedad que venía a decir lo mismo que a mí me había molestado, con lo cual me sentí muy acompañada. Pero me pasó esto, ¿no? Que yo quería leer novelas, solo me interesaban novelas que tuvieran personajes enfermos. Y me di cuenta que sí, que la mayoría de novelas tienen personajes enfermos, pero son enfermos de amor, son enfermos de celos, enfermos de ambición. Es toda una enfermedad muy, muy mental. Enfermos físicos. Y muy moral, sí, efectivamente. Enfermos físicos había muy poco. Y si había, eran cosas circunstanciales, ¿no? No era la razón de ser del libro la enfermedad de un personaje. Y eso me llamó la atención. Y luego me puse a pensar, ¿no? A ver qué personajes en novelas de la enfermedad, por supuesto, me vino a la cabeza La montaña mágica, ¿no? De Thomas Mann. Y la releí y me di cuenta de lo que ya sospechaba, ¿no? De lo que recordaba. Ahí la enfermedad también está sublimada. O sea, todos son enfermos tuberculosos en un sanatorio fantástico, ¿no? Pero es una enfermedad sublimada. El intercambio ese de radiografías entre los dos personajes como un gesto de amor da una idea, ¿no? Es una enfermedad del alma. Y hay un capítulo en esta novela donde se da una conferencia a los enfermos y se habla de la enfermedad. Se termina diciendo que ¿qué es la enfermedad? Pues la enfermedad es un amor reprimido. Así se plantea en esta novela, ¿no? La enfermedad como un amor reprimido. A mí todo eso lo leía y decía, ¿qué es esto? O sea, no, ¿dónde está el cuerpo aquí, no? Incluso Settembrini, el personaje de Settembrini, que está haciendo un estudio sobre el sufrimiento, tiene un capítulo sobre el sufrimiento en la literatura. Y sí, claro, que el sufrimiento en la literatura se nutre de eso, ¿no? De muertes, guerras, asesinatos, son todos horrores. Pero, ¿dónde está la enfermedad? La enfermedad es la enfermedad del amor, ¿no? La enfermedad moral, la enfermedad mental. De manera que eso me pasó con La montaña mágica. Luego pensé, por ejemplo, en Proust. Que también soy una fan de Proust, ¿no? De Buscar tiempo perdido. Marcel Proust tenía en las cartas a su madre, daba cuenta de sus procesos físicos con un detalle que, bueno, a mí me resulta entrañable, ¿no? O sea,
sea, te cuenta en las cartas que escribió su madre, la fiebre que tiene cada día, las veces que va al baño, si le duele o no la tripa. En 3.000 páginas, casi, ¿no?, de novela, casi no hay referencias a temas del cuerpo. Y eso que En busca del tiempo perdido habla de la pérdida de la juventud, pero se salta el proceso. O sea, me empecé a dar cuenta, ¿no?, el personaje de Swan, no sé si lo recordáis, está enfermo. Y no, al final del primer volumen, yo creo que salud de su enfermedad, o del segundo, y en el tercer volumen ha muerto. O sea, el proceso se ignora, ¿no? Claro, con un escritor que se ha pasado 30 páginas haciéndonos saber las vueltas que da en la cama el personaje antes de dormirse, dices, ¿qué pasa?, ¿no? Que hay aquí algo... En fin, me llamaba la atención, ¿no? Se salta el proceso. Al final de la obra salen los personajes que fueron jóvenes al comienzo, salen mayores, salen con sus arrugas, sus achaques, son como caricaturas, pero el proceso se ha callado, ¿no? El protagonista dice que tiene asma, nunca le vemos un ataque de asma en 2.000 páginas. Bueno, da que pensar, ¿no? Ni siquiera están perturbados por la enfermedad, es decir, son personas sanas que dicen que tienen enfermedades, ¿no? No se ve, no se nota, ¿no? Entonces, te das cuenta de que resulta muy complicado encontrar personajes dentro de la tradición novelesca que o bien hablen de su enfermedad, como enfermedad física, con todo lo que ello conlleva, o bien la literatura nos ha escamoteado novelas donde se trata la enfermedad como el núcleo central del problema narrativo, ¿no? Eso es lo que encuentras en tu repaso. Sí, exacto, ¿no? En el repaso. Hasta que, bueno, llego a una novela que no había leído, la novela corta de Tolstoy, La muerte de Iván Ilich, que, bueno, no sé si la han leído, pero es una maravilla de novela, donde ahí la enfermedad no es el final, no es para cerrar la novela, ¿no?, y que muera el personaje, tampoco es un punto de giro circunstancial, sino que es el comienzo de la historia. Y verdaderamente el argumento es un personaje mirando su enfermedad. Y me quedé, me impresionó, la verdad. Es una maravilla de novela. Tendríamos que venirnos a novelistas muy, muy contemporáneos, ¿no? A lo mejor para encontrar eso, ¿no? Yo estaba pensando que Philip Roth, que ha tratado en varias novelas de una manera más o menos realista la enfermedad. Estaba pensando en Coetzee, por ejemplo, en La edad de hierro aparece un personaje que tiene cáncer de cadera, y si bien no es el mismo concepto, pero realmente ¿no?, anterior a 1950 es difícil encontrar, ¿no? Sí, no sé, yo también hablaba de mis lecturas, y por supuesto eran limitadas, claro, o sea, que hay muchas cosas que me dejé fuera, ¿no? Pero lo normal es eso, que sí sea algo circunstancial, que no sea el núcleo, ¿no?, la razón de ser de esa novela. Que un escritor diga, voy a hacer un personaje porque me interesa esto, me interesa estudiar ese periodo de la enfermedad, qué supone eso en la conciencia de una persona, en la identidad. Y digo todo esto y he escrito una novela y no he hecho esto. O sea, que a lo mejor es que... ¿Has escrito una novela? Donde no es así, donde... Después de... Sí, después de esto, ¿cierto? Donde no hay esto que reclamo, que yo hubiera querido leer. O sea, que no he querido tampoco escribirlo. Pero me parece que esa novela no la vamos a leer. No, bueno, ya, pero incluso no lo hacía, ¿no? Entonces, yo no sé si no queremos volver a ello o quizás la enfermedad, como te comentaba antes, es algo tan de uno mismo. Para el amor uno necesita por lo menos otra persona, ¿no? Para la guerra necesitas más personas. A lo mejor para la enfermedad no necesitas a nadie, eres tú contigo. Quizás por eso se trata más en los textos autobiográficos, ¿no?, que son supuestamente escrituras de uno para uno mismo. Quizás también el dolor es algo inefable. Es difícil expresar el dolor. Oh, pero la literatura se nutre del dolor, ¿no? Muertes, asesinatos, pérdidas, son todos horrores. Sí.
Pero a veces ves como que las muertes de la literatura son cuatro líneas, ¿no? Entonces, en una enfermedad sostenida a lo largo de las páginas, ¿no? Haría falta quizás muchos recursos, ¿no? A tal punto de que un recurso habitual en la novela del siglo XIX es cuando la enfermedad moral, no la enfermedad física, de la que hablábamos antes, es la inquietud intelectual, ¿no? La mentira, sentirse defraudado, la desilusión, provoca el desfallecimiento del cuerpo, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en un motivo común en las novelas del siglo XIX, en el que la princesa, la reina, la pretendiente, cuando es abandonado por el galán, y esto ocurre en novelas no necesariamente románticas, sino novelas más bien realistas, ¿no? El cuerpo desfallece y se desmaya y se pegan cuatro días en la cama, ¿no? Pero no hace falta tampoco ir a ese ejemplo bastante masculino, machista, sino, por ejemplo, en las grandes novelas entre el 19 y el 20, que es Crimen y Castigo. Claro, Crimen y Castigo, Raskolnikov, que es el protagonista de la novela, se pega 600 páginas temblando, vomitando, durmiendo, desfalleciéndose porque ha hecho algo terrible y la culpa le acompaña. Pero, curiosamente, es el mismo mecanismo que las princesas del siglo XIX, que cuando tenían una convulsión moral, en el caso de las princesas era que no eran amadas, ¿no? Pero el protagonista de Crimen y Castigo vomita. Vomita, sí. Recuerdo que yo tengo es la desesperación de él, y toda mental, claro, está destrozado psicológicamente, pero no les recuerdo destrozado físicamente. Claro, claro. Pero él está, tiembla, deambula, se mete en la cama. Pero es una culpa moral, no hay una enfermedad. Entonces, no es de nuevo lo mismo. Por otra parte, también te rebelas, antes nos lo contabas, siguiendo un poco a Susan Sontag, contra los textos de no ficción, los textos autobiográficos, contra cierto tipo de lenguaje, ¿no? Sí, es que bueno, ahí también encontré muchas cosas interesantes, ¿no? También me dieron pie a pensar, porque luego hay una línea, sí, de textos de no ficción donde se vincula al cáncer como una enfermedad de la personalidad. Como, está un texto magnífico, Bajo el signo de Marte, ¿no? de Free Thorn, que es, a veces es maravilloso y al mismo tiempo es inaguantable. O sea, yo lo empecé a leer con mucha curiosidad. Me enganchó al principio. Engancha es un chico, ¿no? De Múnich, de una familia bien, que, bueno, que tiene cáncer y morirá a los 32 años, ¿no? Era joven. Y entonces él empieza a hablar de su cáncer y dice, y lo justifica, dice que es que era algo necesario, o sea, que se merece un cáncer, y que es consecuencia de la vida que ha llevado, de la sociedad donde se ha visto sumergido, que obligaba a callar problemas que tenía, ¿no? A callar depresiones, a callar sufrimientos, porque no estaba bien visto sufrir, ¿no? En esa sociedad de Zurich, de no sé si es de principios del siglo XX. Ese someterse a lo que debe ser, según él, pues fue calándole dentro. Incluso hay un momento en que iba a decir que las lágrimas que se tragó le ocasionaron un cáncer en la garganta, ¿no? Bueno, todo eso se lee verdaderamente, yo lo leí sin respiración, o sea, lo leí con una curiosidad porque es tremendo, es muy emotivo. Y luego ya, a mediados del libro, para mí ya sé como que se me fue la cabeza y me molestaba ya ver, porque, y de hecho creo que se le debía en la cabeza. Pero bueno, él interpreta, él hace esa lectura del cáncer que a mí me molestaba mucho, no estaba nada de acuerdo con él, ¿no? Y es curioso porque hacía toda esa lectura y ni una sola vez hacía referencia a su cuerpo, a su sufrimiento corporal, que dice, vale. Pero bueno, ese es un libro que tiene esa perspectiva, pero hay más. Bueno, la propia Susan Sontag,
que la enfermedad y sus metáforas, con la que desde luego estoy completamente de acuerdo, esa, ese rechazo a la metáfora bélica, que me parece horroroso, porque la otra cara es que si no, no se cura, si no quiere. Y me parece horrible, ¿no? Ya bastante tiene el enfermo de cáncer como para cargar con la obligación de tener que ser un guerrero. Pero hay un momento en el libro de Sontag donde dice que hay enfermedades literarias y enfermedades no literarias. Y habla de la tuberculosis como una enfermedad literaria que da lugar a personajes románticos, mientras que dice que el cáncer que no se puede estetizar, ¿no? Que no se puede romantizar. Bueno, a mí que hablar en esos términos me molesta también. Llegamos a uno de los puntos importantes, la estetización de la enfermedad, ¿no? Creo que es Anatole Royal en su novela, bueno, en su, perdón, Anatole Royal también murió del cáncer. Sí, su libro es un testimonio de su experiencia del cáncer, ¿no? Él vio la enfermedad, se titula. Que tradujo un traductor de aquí, Miguel Martínez Laje. Sí. Fue el último libro que tradujo, de hecho, antes de morir, ¿no? El último, él lo recomendó a la editorial, por favor, queremos editar esto, y él no lo vio editado, de hecho, no lo vio editado, ¿no? Pero Anatole Royal, que había sido, creo que, director del suplemento literario de New York Times, propone una vía que está muy en consonancia con lo que tú estás hablando, ¿no? Tenemos que estetizar la enfermedad, pero estetizar la enfermedad no supone, como bien cuentas tú, ponerle lacitos rosas, sino se trata de generar un nuevo lenguaje, generar una manera de dialogar con la enfermedad a través de un nuevo lenguaje que realmente le permita encontrar un sentido, etc. Claro, lo que pasa es que a mí con ya me pasó una cosa y es que yo no me gustó, ¿eh? Lo que me gusta de él es algo que dice, y es que cada uno tiene que buscarse sus propias metáforas y buscar su propio estilo. Y obvio, cómo no, yo creo que en la propia vida cada uno tiene que buscarse su propio estilo de, ¿no?, de asumir las cosas, pues igual la enfermedad. Y lo ya no me gustó porque lo que él hizo fue dotar a la enfermedad, al cáncer, como de un halo de, no sé, como si se hubiera caído en una pócima mágica, prácticamente. O sea, casi terminas de leer el libro y te dijo, qué suerte has tenido, ¿no? Porque para él, está bien a decir que fue una iluminación, ¿no? Lo vivió como una iluminación, le abrió una perspectiva nueva, le transformó. Yo leía todo aquello y le decía, bueno, o sea, para mí fue un apagón, no una iluminación. Y no me gusta tampoco esa idea de sobredimensionar el cáncer o darle también un papel que tampoco tiene. No lo sé, yo, o sea, soy mucho más escéptica y más racional y me gusta tomarlo más como algo más natural, ¿no? O sea, es una enfermedad, con la naturalidad que tiene la enfermedad en la vida, ¿no? Así que Broya, ahí no estamos de acuerdo. Porque no... Yo cuando leí el libro de Broya, me pareció reconocer a un crítico literario, que fue crítico literario toda su vida, a uno de los más importantes de Nueva York en su tiempo, el crítico literario que había decidido, es mi lectura, que había decidido tratar el cáncer como si fuera una novela que tenía que comentar, la nueva novela que tenía que comentar, ¿no? Él va comentando los sucesivos pasos, el avance de la enfermedad y tratamientos sanitarios, los tratamientos a los que se somete, los va viendo como si fueran objetos de arte, objetos de pintura. Él más bien, sí, él sí, mismo, sí, como, quizás, casi como un gurú, como un iluminado. Yeah, yeah. Entonces todo lo que le rodea le alcanza ese algo. Uh-huh. Entonces un poco tu propuesta podría ser estetizar la enfermedad, sí, pero sí. No, yo nunca dije, yo no estetizaría nada, no. No. No, pero sí, ¿qué me has dicho? No, que yo encontraba en tu. Que quería haber visto en aceptar esa estetización. Aceptar, sí.
esa especificación de la enfermedad, aceptarla como la generación de un nuevo lenguaje, y, no, o quizás no tanto un nuevo lenguaje, pero un lenguaje con el que puedas dialogar con la enfermedad, y algo lo que quería decir, rebajando el idealismo, anulando el idealismo que podamos poner sobre la enfermedad como objeto de iluminación y tratándola como una materia mucho más realista, ¿no? Ahí es donde veía una propuesta estética por tu parte, ¿no? Quizás, sí. Quizás no consciente, pero vamos, no... Sí, sí, sí. ¿No? Es decir, yo, para mí lo absolutamente memorable de tu libro es que propone un lenguaje realista ajeno a idealizaciones como Thomas Mann en su sanatorio, como Brouillard, que yo no lo había captado así, pero probablemente sea así, como iluminación, como el mismo Fritzson, que empieza el libro diciendo tengo 29 años y doy las gracias al mundo por tener un cáncer. Empieza así el libro, ¿no? Eliminando esa idealización que, por otra parte, a veces es tan consustancial a la literatura, ¿no? A veces. Y cargándola de un realismo que realmente nos sitúa mejor ante la enfermedad y nos da más conciencia, ¿no? Ahí sí que veo tu libro, pero bueno, ahí lo veo, ¿no? Sí, no, ahí sí. O sea, en la parte más racional y, como digo, más de aceptación de algo natural. Eso también muy cercana a Lucrecia, ¿no? Que mencionaba antes, la naturaleza de las cosas. El hecho de aceptar esto, ¿no? Como es un ciclo, ¿no? de la propia naturaleza, ¿eh? el equilibrio que se rompe y que se recompone y se vuelve a romper, y eso es la vida. El capítulo 2 del libro lo terminas de una manera, bueno, sí que terminas los capítulos con unas subidas que a mí me deja, ¿no? Y dices algo sobre que yo había pensado mucho y nunca conseguía avanzar un solo milímetro en mi pensamiento, ¿no? De repente, en un párrafo haces avanzar mucho, ¿no? Dices, citas al moralista francés Lagos-Foucault, no confundir con Foucault, sino Lagos-Foucault, el famoso aforismo que tiene: ni el sol ni la muerte pueden mirarse fijamente, ¿no? Algo que se ha citado mucho, ¿no? No podemos mirar la muerte porque no sabemos lo que es, igual que no podemos mirar el sol porque nos ciega y ya no podemos seguir mirando, ¿no? Y tú dices, para mí con una dosis de realismo y de lucidez asombrosa, dices, lo que no sabía yo en aquel momento era lo fijamente que tendría que mirarla, te refieres a la muerte, ¿no? Aquel mismo año moriría mi padre apenas 2 meses después de mi primera operación, y entonces ahí supe que a la muerte se la podía mirar de frente. Otra cosa era que después de hacerlo te quedaran los ojos llenos de sombras, como te quedan llenos de destellos luminosos si miras al sol directamente. Bien, así que hacía avanzar la máxima de Lagos-Foucault a un término más realista, ¿no? De verdad que me pareció muy emocionante, ¿no? Bueno, estamos hablando mucho y vamos a pasar enseguida el micrófono al público, que seguro que te quieren preguntar cosas. Pues, última pregunta o último pequeño enlace de preguntas. Lo habíamos prometido hace como media hora, ¿no? Hay una progresión en tu libro. Hay una progresión, hemos titulado la charla Un viaje de lo analítico a lo sensorial. Yo creo que esa es la estética que tú quieres proponer en el libro, la estética para abordar retos como el cáncer o destinos como la muerte, esperemos que dentro de muchísimos años para todos, que es ir abandonando progresivamente ese exceso de racionalidad e ir abrazando, no sé cómo decirlo, experiencias o expresiones de corporeidad. Sí. Es complicado de expresar para mí, pero estoy seguro que... de hecho, al final del libro hay unos capítulos preciosos en los que hablas del sentido del tacto, unos párrafos maravillosos en los que recuperas el sentido del tacto como ese ir clausurando ciertas facetas tuyas de exceso de racionalidad para ir abriendo puertas de nuevas facetas de materialidad, ¿no? De sensibilidad, ¿no? Bueno, estoy hablando fatal, pero estoy seguro. No, sí, es eso exactamente, ¿no? Creo que, o sea, no, no,
no hace falta, por supuesto, pasar por una experiencia así, ni es necesario. En mi caso, yo ya pecaba que con la enfermedad se vio agravado porque, claro, fue donde me agarré para poder enfrentarlo, ¿no? Digo que ya antes pecaba de ello, entonces no hace falta, yo creo que es la vida misma, ¿no? ¿Cómo comienzo con un pensamiento muy racional, muy abstracto, intelectualizando todo, porque es donde más cómoda me siento y más segura? Es un pensamiento, juego compulsivamente al ajedrez también durante esos años. Era el lugar donde estaba más a gusto, jugando partidas de ajedrez online, porque verdaderamente el tablero era un lugar limpio, lógico, donde queda fuera toda emoción, ¿no? Y entonces yo me agarré a ese pensamiento que en su momento pues me fue muy útil, ¿no? Desde luego que sí, pero te das cuenta de que algo falla, estás ignorando algo, decíamos, ¿qué es el yo, ¿no? ¿Qué somos? Pues somos más que eso, ¿no? Y estás ignorando todo un pensamiento emocional, toda una percepción sensorial que inconscientemente estás ahí, la hagas tu caso o no. Si no le haces caso, claro, es cuando puedes explotar de repente un día y decir, ¿de dónde viene esto? Pues esto viene de todo lo que no has querido ver, ¿no? Entonces, yo es verdad que pecaba de ese pensamiento racional y en el libro hice ese recorrido casi sin darme cuenta, pero del que cuando me di cuenta lo trabajé más, lo hablé más y me pareció que era necesario, ¿no? Tengo aquí apuntado que, bueno, por ejemplo, ese es la manía mía, el proyecto que estoy ahora se titula La manía de entender, pero es la manía mía de poner el foco sobre las cosas para verlo todo, ¿no? Y sistematizarlo y trabajarlo lógicamente, intelectualmente. No sé si conocéis el libro de Tanizaki, El elogio de las sombras, pero es fantástico tener esa idea japonesa, ¿no? De que a veces es la luz un poco baja o la falta de luz la que saca unos contrastes, la que saca unas sombras y enseña cosas que a lo mejor no se ven con un foco dirigido. Eso me parece que en la escritura también puede pasar. Y fue algo interesante que descubrí, ¿no? Y apunté aquí, por ejemplo, a una escritora que le pasa lo contrario, es Clarice Lispector. Es que es el último libro que estaba leyendo esta semana pasada y cuando me encontré eso, dije, esta frase, dije, voy a apuntarla porque era como estar, para mí era como estar leyendo una novela. Una novela, sí. Dice, la sensación simple y sin adjetivos, tan ciega como una piedra rodando, sinceramente vivo. ¿Quién soy? Bien, eso ya está de más. O sea, Clarice Lispector es puro sentimiento, ¿no? O sea, yo ahora lo veo más cercano, pero antes, o sea, ella, y bueno, tengo otras frases que lo saqué, pero son así, ¿no? Yo soy tan feliz sintiendo que callo para sentir más. Esta suave incomprensión de la vida que me permite vivir. Pues era todo lo contrario, yo quería comprender, ¿no? Es la manía de entender. Y ese es el viaje un poco que hay en el libro, ¿no? El libro tiene unos párrafos maravillosos al final, cuando hablas de esa recuperación de lo que tú llamas la memoria del tacto. Sí. Atención, que es complicado de... Bueno, para mí fue un descubrimiento también tremendo. Vuelven a ti recuerdos, ¿no? Sí. De sensaciones táctiles, creo que concretas, que tú habías tenido antes de la enfermedad, ¿no? Recuperas no recuerdos de cosas que te han pasado, sino recuerdos de impresiones táctiles, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, es muy bonito cuando hablas del cuerpo de tu hija, ¿no? Cuando es bebé, esa carne un poco blandita, con el volumen perfectamente descriptible, ¿no? Recuperas eso, como ese proceso de ir de lo estrictamente intelectual a lo sensitivo, ¿no? Sí, así es. Para mí, bueno, pues fue también un poco una sorpresa. O sea, haber dicho así puede sonar como un poco milagroso, no hubo ningún milagro, pero es verdad que de repente recordar.
gafas de bebé. Y bueno, pues fue, sí, claro, fue muy emocionante, ¿no? Venía precisamente de un rechazo, no rechazo, sino ignorar completamente, ¿no?, los sentidos. Quizás también era una manera de defensa, ¿no? Os propongo aplaudirle a Begoña e irnos todos a cenar cada uno a su casa.